Gracias a todos los espectadores del DEA por estar aquí. Estamos súper contentas de compartir este diálogo con vosotras. Coti, Constanza Arena de Cinema Chile y yo de Catalan Films. Y bueno, vamos a tener este diálogo que yo me apetecía mucho, la verdad, hablar un poco de intercambiar experiencias porque siempre se aprende mucho y espero que vosotros también aprendáis de lo que hacemos. Como sabéis, Catalan Films es la agencia de promoción del cine catalán. Trabajamos en dos ámbitos muy definidos, y yo siempre explico que es, por un lado, con los festivales internacionales, intentar promocionar el cine catalán para que sea seleccionado y una vez seleccionado, pues para que tenga visibilidad. Y por otro lado, organizando delegaciones de empresas, sobre todo productores, en mercados internacionales. Y Cinema Chile, Coti, si quieres explicarlo tú. Y Cinema Chile, lo mismo, pero de este lado del mundo, aquí en los confines, la Agencia de Promoción Internacional del Cine y el Audiovisual. Nosotros, Mar, también trabajamos con y para series, porque como fuimos creados por la Asociación de Productores de Cine y Televisión, en el fondo tenemos un foco de promoción del audiovisual y el cine es como la bandera más fuerte de posicionamiento y de éxito en los últimos 10 años, pero detrás de eso y también por el crossover que hay de los directores y los productores que hacen las dos cosas, también estamos yendo a MIPCOM o a mercados de lo que antes se llamaba televisión. Por ejemplo, Conecta Fiction es un lugar que nos ha ido súper bien, nos abren las puertas, entonces hacemos lo que hace Catalan, pero incluyendo series y como les decía, con este vínculo con la Asociación de Productores, apoyados también de la parte pública con ProChile, que es fomento a la exportación desde economía. Y ahí, como oficina de promoción, trabajamos con todo el sector, en la medida de lo posible, obvio, y no solo con los socios del gremio, sino que para todo lo que salga, digamos. Así que ahí nos manejamos y existe Cinema Chile desde el 2009. Nosotros, en nuestro caso, este año cumplimos 35 años. Yo participé en la celebración. Sí, exacto. Y también trabajamos para el audiovisual, tengo que decir, ¿eh? También asistimos a los MIPS, toda la parte de animación, que nosotros tenemos una tradición larga de series de animación, y entonces todos los años asistimos a MIFA, que es también un sitio clave para nosotros, y series. Lo que pasa que... Bueno, en series yo supongo que os pasará un poco lo mismo, pero al final los productores no se quedan con la IP. Entonces promocionamos el talento, pero no tanto la producción en sí, ¿no? Sí, para nosotros es quizás menos claro. O sea, realmente pasa lo mismo con las coproducciones, por ejemplo, en el ámbito del cine. Si es coproducción mayoritaria o minoritaria, o si la IP es de Netflix o de algún canal nórdico, como ha sido el caso en el último tiempo, desde el talento también promovemos el contenido porque igual le trae beneficio al país y al productor de alguna u otra manera. Nos sirve para posicionar, un poco como que la labor que nosotros hacemos es más indirecta y es como a veces hemos dicho nosotros,
transformar de algo, de un éxito individual, un fenómeno colectivo que traiga beneficios como para los emergentes, para el país, para otras obras semejantes, y ahí vamos tratando de hilar, que se dice. Exacto, sí, yo creo que en este sentido todos trabajamos mucho en la misma dirección. Y Coti, ¿vosotros cómo mapeáis las nuevas producciones? ¿Cómo los vais encontrando? Mira, es difícil porque hay mucha gente joven que con el corto casi que de egreso de su escuela ya empieza a quedar seleccionado en Venecia o Locarno. Entonces, por un lado, nosotros, igual que ustedes, Mar, tenemos el trabajo de edición de nuestro catálogo anual, que es el catálogo internacional de cine o de series, y para hacer esa publicación que tradicionalmente se lanza en Cannes, en el Marché du Film, hay que trabajar desde enero o febrero, diciembre o enero, como para hacer un barrido y un levantamiento, ¿no? Teléfono, mail, teléfono, conocimiento, el equipo nuestro de Cinema Chile tiene conexiones, hay gente joven, hay gente más como yo, más vieja, que ya conoce a los productores más antiguos, y ahí empezamos a armar como el mapeo, y se empieza a correr la voz, y hacemos una convocatoria abierta, muy pública, para el catálogo, y ahí empieza la carreta. Pero también nos dimos cuenta que a estos más jóvenes, que nos interesa mucho empezar a conocer y tener un vínculo, nos sirvió mucho, por ejemplo, hacer clases en la universidad. Así que yo soy feliz profesora en la universidad, que es una que es la más, te diría, sí, una de las mejores. Entonces de ahí salen los que han tenido más salida internacional. Y ahí hago un curso chiquito de distribución internacional y empiezan a venir y como que se corre la voz. Sería como la forma. Esto está muy bien. Sí, nosotros también trabajamos, como vosotros, con el catálogo anual, que es una convocatoria muy abierta, pero lo movemos un poco. Nosotros lo hacemos, abrimos convocatoria noviembre-diciembre para tenerlo de cara a Berlín. Y como el año cuando empieza, entonces tenemos y vamos ya con catálogo nuevo. Y lo que tenemos, una herramienta muy buena que tenemos nosotros es nuestra web, donde está la base de datos de todo lo que es el cine catalán, y entonces esto está abierto durante todo el año. Por lo tanto, si tú eres un productor que de repente en mayo o cuando sea tienes una producción nueva que quieres subir en tu catálogo, pues tienes tu password, tienes tu perfil entrado y tú mismo te vas subiendo la información. Y luego también lo que nos... Sí, esto funciona súper bien y además está muy bien posicionada en internet, la web, o sea, todo el mundo lo usa de referencia, sí, de consulta. Muy bueno, muy bueno. Y luego, claro, naturalmente tenemos como ese Excel que tú también debes de tener, ¿no? Con todas las producciones para ir controlando, ya sí. Está en rodaje, ya está en postproducción, ya podemos empezar a trabajar esto. Sí, tal cual. Lo otro también, Mar, que te debe pasar y les debe pasar a ustedes, ¿cuántos son en tu equipo, Mar? Nosotros somos tres, somos muy poquitos. Ya, ya bien, pero están bien conectados. Nosotros somos un poquito más, pero como que somos tres también que estamos más vinculadas con los productores, los directores, como las producciones, ¿ya? Y entre nosotras tres estamos en permanente coordinación y contacto, porque como te pasa, como viajamos y estamos ahí y con las delegaciones y organizando actividades, ya uno ya establece esa relación tú a tú, y es con mucha gente. Yo a veces con la pandemia me he detenido a pensar de las cosas que extraño, y es ese permanente cotilleo con todas y con todos, y es como que me falta, la verdad, esa vida de mercado que también sucede en el extranjero, pero con los de uno, digamos, ¿no? Con la tribu de uno. Totalmente, totalmente, y me encanta la palabra cotilleo porque al final es esto, que estás ahí en el pasillo, taca, 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 y esto no, es lo que estoy produciendo. No comprobuzcas con este, ¿no? Este agente de ventas no me gustó nada, no, vamos para allá, vamos para acá, no me pagaron esto, no sé. Entonces, claro, se empieza a armar una base de contactos informal
que es súper buena y que yo creo que tiene que ver con la relación humana finalmente, ¿no, Mar? Como que Totalmente. Tú y yo al final lo que hacemos es tener relaciones humanas, de poner energía, poner oreja a los de afuera y a los nuestros de adentro. Es como que está uno en el medio ahí. Exacto, sí, sí, yo creo que es esto, y que somos un puente al final, un puente de conocimiento donde todo el mundo sabe que puede confiar en nosotros, en esa información que nos da y que la vas a usar para construir, ¿no? Siempre. O sea, yo creo que esto es clave. Y, exacto, es un puente, esa es la palabra, y ese puente quizás ahora que lo miramos desde el lado interno de nuestra región, de nuestro país, pensémoslo, démoslo vuelta para quienes nos escuchan, del otro lado, ¿qué hay del otro lado del puente? ¿Con quiénes te vinculas tú, Mar, por ejemplo? ¿Con quién? Ah, pues con programadores de festivales, mercados y agentes de venta, ¿no? Yo creo que es como el espectro... Sí, como le decíamos aquí, cuando tenemos que dar las presentaciones a las instituciones públicas que nos aportan con financiamiento y hay que quizás estar en mesas de trabajo con gente que no conoce nuestra industria y las particularidades del rubro del cine o del audiovisual y hay que explicar todo. Bueno, le decíamos que nosotros como Catalan y Cinema Chile lo que tenemos son principales interlocutores B2B de mercado, ¿verdad? Correcto. Que son los agentes intermediarios que favorecen la circulación de nuestra obra, su comercialización, su aumentar algo subjetivo que es el prestigio y la calidad que emana de quedar en un festival, por ejemplo, una peli te trae beneficios para la cinematografía global, entonces directores de festival, programadores, agentes de venta, a veces algún distribuidor que siempre tiene, ¿no? Como programa Catalan Films o cine chileno. Y después, ¿ustedes trabajan, Mar, para consumidor final o audiencias, por ejemplo? No, nosotros no. Vosotros sí, ¿verdad? Porque durante la pandemia habéis hecho todo esto de los jueves, ¿era o no? Los martes sí, los jueves de cine chileno y los martes de serie. Sí, un poco, porque, mira, en el 2019, el último año normal, digamos, tuvimos la Semana del Cine Chileno, que la hicimos en Madrid, en Berlín y en París. Y eso era como 10 películas muy exitosas de los últimos 10 años, seleccionadas por programadores para programar en 3 capitales europeas y empezar a fidelizar público y tal. Un poco como lo que hace Unifrance, ¿viste? Que tienen el Festival de Cine Francés. Para probar a ver qué pasaba. Fue lindo, fue modestos resultados en salitas, pero fue bueno. Y después cuando empezó la pandemia dijimos, probemos de tener un puente también con las audiencias y funcionó bien. Pero es verdad que nuestro foco principal es el mercado. Es el B2B. Tengo que decir que en este sentido nosotros hace años se habían hecho estas semanas un poco lo mismo que Unifrance, las semanas de cine catalán en diferentes sitios. Y justo durante la pandemia estuvimos hablando, porque como nosotros formamos parte del Instituto Catalán de el ICEC, de Empresas Culturales, tenemos oficinas en Berlín, Londres, París y Bélgica. Y entonces, usando estas oficinas, empezar a montar, y Berlín, no sé si lo he dicho, y entonces empezar a montar semanas de cine catalán también en esas ciudades. Y esto es un proyecto que a largo, dentro de un año o dos, a lo mejor podremos darle luz, a ver si... Yo creo que es bueno, porque así uno empieza a... como a tener conexión con la gente que no trabaja en el cine o en la industria y que realmente le apetece descubrir cinematografía, charlar con los directores. Se vuelve como algo que también podría tener dedicación exclusiva, lo comprendemos cuando estamos hasta acá de trabajo, ¿no? Pero que de pronto trae beneficios también, sobre todo si trabajas con salas de cine o el distribuidor local. No sé, puede ser algo interesante.
Exacto, yo también lo veo en este sentido de trabajar con distribuidores locales o, por otro lado, programar películas que no tienen distribución local y usarlo en un B2C, pero también B2B, promoviendo que estos distribuidores vean este cine que a lo mejor podrían estrenar en estos Absolutamente. países, ¿no? Y en ese sentido creo que también del lado de nuestra conversación más amplia de cómo hacemos nuestro trabajo, yo pensaba que acciones como esa, la Semana del Cine Catalán o la Semana del Cine Chileno o una plataforma de streaming que es como una especie de festival online, lo que también ayudan es a posicionar o que construir esta marca más global, General. ¿verdad? Como general, que nos preguntan a veces. Pero ¿cómo se hace para crear la marca del cine chileno, la marca del cine catalán? Bueno, es como en base a algunos éxitos se empieza a meter información, a proveer de la diversidad de la oferta, las distintas directoras o directores, lo emergente, lo consolidado y se ve una cinematografía más global. Pienso que Sí. estas acciones ayudan para eso también. Muchísimo, muchísimo. Y en este sentido, otro de los agentes que estamos siempre en contacto y que yo creo que vosotros también debéis estar son los periodistas, Ah, ¿no? sí, totalmente, Claro, claro que o sí, sea, ¿verdad? las revistas especializadas en audiovisual, o sea, desde Variety, Screen, etcétera, y con ellos justamente trabajamos mucho para construir estos discursos, ¿no? Estando muy atentos a lo que pasa en nuestras cinematografías, tanto la chilena como la catalana, en la parte local, para exponerlo a través de ellos al mundo, ¿no? Y ir creando estas pequeñas etiquetas, ¿no? La Catalan New Wave, el nuevo cine chileno, todo esto para que se vea estas nuevas generaciones que van saliendo, ¿no? Sí, y a propósito de la prensa, claro, nosotros trabajamos con los trades. ¿Cuál es el que más te gusta? Quizás esto es incorrecto, pero a mí me pasa que como somos una cinematografía que no está en Europa, que viene de tan lejos, que estamos totalmente fuera del centro, estamos realmente en los márgenes, a mí me pasa que siempre tengo preferencia de trabajo con uno de los trades que conoce muy bien a todo el mundo de Chile. Entonces, me choca mucho si empiezo a generar un contenido editorial y la persona que me ponen a conversar no tiene idea de No qué tiene director estoy hablando. En idea. cambio, versus un trade que ya te podrás imaginar quién es, que yo le digo un nombre que hasta para mí es raro y me dice, sí, estuvo en Mi Fanesino. Y yo, sí, como, sí, este hombre sabe. O sea. Sí, me pasa exactamente lo mismo, exactamente. O sea, Catalan Films tiene una larga tradición con uno de los trades, que además, o sea, es que lleva 35 años trabajando con nosotros y entonces lo sabe absolutamente todo. Y es Ojo. tan fácil, porque tú Claro. le llamas y dices, bueno, yo pensaba ir por aquí, y él te dice, claro, y ya está, ya sabe todos los ejemplos, es que tiene Claro. todos los directores controlados, sí. Claro, y la gente cree que nosotras como agencias es como que pagamos por publicidad, pero de verdad es como que uno paga publicidad para uno posicionar su mensaje y decir, no sé, este es el line-up del 2021, te invento, ¿no? Y junto con eso, accedes también al diálogo con personas como esta que estamos mencionando, que habla de muchas otras cosas, que conoce a fondo y que te empieza a posicionar para lectores en nuestro caso, de Europa o Norteamérica, que es súper interesante, contenidos que conoce al detalle, versus otros trades que probablemente se van a quedar en la superficie o solo en lo que uno les diga, aun cuando no pagues avisaje. Entonces, bueno, yo tengo un trade favorito y luego está la prensa generalista, que también nosotros trabajamos un poco, que es para los lanzamientos en festivales. O, por ejemplo, a nosotros nos importa mucho España por la coproducción y porque la audiencia también es muy fiel a nuestro cine. Y ahí tenemos como una prensa internacional, un agente de prensa internacional y empezamos a trabajar ya para el país o prensa que no se Muy dirige bien. a profesionales de la industria necesariamente. Nos O gusta sea, mucho hacer eso. esto es muy interesante. Esto nosotros no lo trabajamos. O sea, trabajamos la prensa local en este sentido. O sea, cuando hay estrenos en festivales, etcétera, a través de. Perdón. Sí, yo estoy leyendo, tú no te preocupes.
Sí. Vale. Nosotros como formamos parte del Departamento de Cultura, tenemos un departamento de prensa específico de la Generalitat de Cultura que trabaja toda esta prensa nacional, pero nos falta esta figura del agente de prensa que tú hablabas, que me parece súper interesante realmente. A nosotros nos da súper buen resultado, funciona muy bien, por ejemplo, en festivales claves, Claro. como San Sebastián, por ejemplo, que para nosotros es un festival súper clave, para Cannes, para Berlín, y empezar a trabajar no solo de los que están presentes en el mercado, sino difundir a nivel más macro con foco en Norteamérica o en prensa no especializada iberoamericana, ya también Latinoamérica. Funciona súper bien, Mar, porque, por ejemplo, la gente nuestra de prensa internacional tiene vínculo con, esto es tricky, con las agencias de prensa internacional AFP, claro, EFE. Exacto. Sí, entonces, sí, sí. Publican algo más genérico, más general, y luego muchos medios replican porque se informan a través de estas agencias de prensa. Entonces, te lo sugiero como algo que da buen resultado y empieza como a divulgar así como la noticia más general y no solo lo espontáneo que surge del director que está compitiendo en Cannes, ¿me entiendes? Claro. Que eso ya no tenemos que hacer nada porque sale Está todo el solo. mundo solo, claro. Sí. Así que esa es como una forma de trabajo con prensa. Y otra de las cosas que nos gusta mucho, mucho hacer es organizar la presencia en los mercados y en los festivales donde hemos trabajado juntas. Quizás les podemos comentar un poco cómo se arman las sinergias entre países para favorecer la coproducción y el encuentro de productores. Exacto, sí. O sea, dentro de la parte de organizar esta delegación al mercado que sea, con Cinema Chile hemos trabajado muchísimo. Hubo un año que hicimos Chile, Brasil y Cataluña y nos vimos organizamos encuentros de coproducción en Berlín, Sí. Cannes y San Sí, Sebastián, algo ¿verdad? hicimos. Los tres Sí. Sí. mercados clave para nosotros San y estuvo. Sebastián. Sí, y hacíamos los one-to-one entre nuestras delegaciones y fue súper, quizás no tiene resultado inmediato, pero No. hacía mucho sentido que fueran meetings cortitos para que los productores se conocieran, porque nuestros tres países naturalmente tienen acuerdos de coproducción, tienen un historial de coproducción también. Son cinematografías que dialogan naturalmente, así es que a nosotros nos hacía sentido, Mar, y sigamos haciéndolo cuando el mundo vuelva a su carril. Por favor, sí. No, yo creo que una de las misiones que tenemos nosotros es favorecer esta coproducción, ¿no? Y este conocimiento entre diferentes industrias para que empiecen a tomar contacto entre unos y otros y encontrar socios que sean naturales, ¿no? Entre los países. Yo creo que esto funciona muy bien y lo que tú dices, no tiene resultado a corto plazo, pero a largo plazo. Al final sí tiene visibilidad. Y nosotros este año hemos empezado con tenemos una ayuda a la coproducción minoritaria, Coti, que esto te va a interesar, y yo creo que cuando volvamos a los mercados tenemos que empezar a hablar con productores chilenos de proyectos que puedan ser interesantes. Totalmente, porque ese tipo de ayudas tan precisas para nuestro país es interesante. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es interesante con Cataluña particularmente? Porque no sería una coproducción financiera forzada. ¿Por qué? No. Porque culturalmente tenemos afinidad, tenemos un imaginario común, una tradición común, y por lo tanto ahí es cuando hacen sentido, pienso yo, es mi opinión, fomentar y favorecer las coproducciones. Distinto es si nosotros hubiese un acuerdo financiero para la coproducción minoritaria con países en donde jamás se ha coproducido, donde no hay una lengua común, donde no hay una cultura común también. Entonces, entre nuestros países, todo lo que se cree para favorecer la co-creación, yo creo que va a dar buenos resultados. Aparte, en nuestro pasado reciente, tenemos casos de éxito de coproducciones.
Claro, tenemos todo, tenemos La Mujer Fantástica, que fue el mejor resultado, ¿no? Que Creo. era la película que yo quería decir como automática cuando Claro, es que. pensábamos en películas catalanas o chilenas, pero o sea, sí, esa fue nuestra primera ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional y había una superproductora con oficina en Fernanda. Cataluña, claro, Fernanda, que bueno, está como en todas partes, pero bueno, era de ahí Sí. y resultó ser una bomba. Fantástico. Y ahora justamente tenemos otra que se tenía que rodar este año y no se ha podido rodar en Chile, en el desierto de Atacama, que es dirigida por Isabel Coixet. Ah, Pero, ¿verdad? sí, que está, creo que Andrés Mardones ahí o no, pero Correcto, sí, sí. está trabajando con ese proyecto hace mucho tiempo y estábamos súper felices. Bueno, la pandemia a todos nos afectó los Sí. planes, sí. Pero justo este proyecto le tengo mucho cariño porque lo conocí a Andrés en un Ventana Sur. Sí. Yo creo que salió de un poco de una. Yo le conocí en uno de estos encuentros de coproducción. Y luego, bueno, él estuvo trabajando todo por su cuenta, encontró coproducción con La Contracorriente, que es la productora catalana, y nada, y se rodará en breve, supongo. Ahora mismo no sé qué fechas, pero en cuanto Sí. puedan van a rodar. O sea, qué maravilloso. Bien, ahí tendremos otra peli, otro bebé mutuo. Exacto. Y oye, otra, para preparar los mercados, ¿tú les recomiendas alguna cosa en especial a los productores cuando te vienen a ver para preparar un mercado? ¿Tienes? Sí, nosotros tenemos como a cargo a veces una delegación oficial. Y luego, como Cinema Chile, abrimos también una convocatoria más ampliada para que quienes vayan a participar por su propia cuenta y sin un apoyo directo del Estado, De acuerdo. también se sumen a la iniciativa de promoción, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, se traduciría en que los incluimos en el press kit que le mandamos a la prensa y que también es una herramienta de mercado, porque está ahí la delegación completa. Y ahí para el press kit, por ejemplo, lo que les pedimos son cosas muy específicas, una fotografía del proyecto, fotografía del productor, nosotros le ponemos más foco al productor, Sí. sinopsis corta, track record, si lo hay, y una muy brevísima descripción como de ficha técnica del proyecto principal o los proyectos según el espacio que dispongamos. Y luego, muchas veces generamos, pero no siempre, una reunión previa, sobre todo para que participen aquellas productoras o productores que no tienen gran experiencia y están un poco nerviosos, no tienen una agenda muy consolidada, y los apoyamos por ese lado. Ah, Enfócate muy bien. en esto, lleva este material, estas son las personas que te sugerimos, te podemos ayudar un poco con una, dos, tres, cuatro reuniones claves, pongan atención aquí, a esto, en este mercado. Imagínate una persona, ¿no? Que va al Marché du Film por primera vez. Sí, claro. Se pierde, o sea, si uno Se pierde. pierde, imagínate como que se abruman con tanta información, no saben bien por dónde atacar, qué conviene, y al final no es tan complicado, pero una organización previa ayuda al nervio, al menos, ¿no? No, pues encuentro muy interesante que hagáis esta reunión previa. Nosotros lo hacemos más en un one-to-one, cuando los productores jóvenes se nos acercan y nos piden consejo, etcétera. Entonces nosotros les guiamos un poco en lo que tú dices, en los ámbitos que hay dentro del mercado, dónde moverte, qué hacer, todo esto. No, no lo hacemos a modo de delegación previo como para prepararlo. Pero sí que lo que hacemos mucho es que a veces se nos acercan productores con su proyecto y nos preguntan, ¿qué mercados puedo ir? Y entonces esto sí, aquí es cuando yo acostumbro siempre pedirles un dossier que Sí. tenga toda la información, sinopsis, ECA, toda la información que ellos dispongan en ese momento para ver un poco la línea editorial y ayudarles a escoger los mejores mercados Claro, y sitios donde claro. pitchear, presentar para pitching también, ¿no? Sí, nosotros en ese sentido, muy de acuerdo, quizás, bueno, mucha reunión one to one que tratamos de ordenar como en encuentros más Ya, formales claro. para que
sea también de beneficio, como no solo para uno, porque igual sino es, como, claro. Toma tiempo, ¿verdad? Toma mucho tiempo. Si fuera one to one y se acercaran muchos en el one to one, se nos va el día también en eso. Pero lo que hacemos es como cuando hay periodos de mucha consulta, organizamos, no sé, un jueves, una hora, les avisamos a varios que en el, cuando el mundo era físico, que vinieran y teníamos una hora para revisar. Incluso entre ellos se pichaban breve su proyecto y nos íbamos ayudando y aprendían también uno del otro. Algo muy, muy genérico para que no se desgastara mucho el equipo. Y luego, esto me lleva a pensar, Mar, que nosotros en general estamos trabajando siempre para distintas fases de la cadena de producción. O sea, tú acabas de decir para los pitch. Nosotras, Mar, hemos organizado y asistido a productores o a eventos en donde hay una idea de un proyecto que está realmente en desarrollo y está armando su plan de financiamiento y ahí estamos apoyando muy fuertemente. Después, cuando están en producción, yo por lo menos suelto un poco, pero en la postproducción de vuelta ahí fuerte, porque es que hay que buscarle WIP o hay que terminarle, ayudarlo a que terminen su financiamiento, empezar a buscar el festival, el estreno internacional, luego en los estrenos internacionales apoyar que la gente de venta, que este festival no, que este sí. Entonces siento que estamos como muy cercanas en la fase casi, casi te diría completa, porque el financiamiento, el desarrollo, los socios coproductores, los fondos internacionales, fondos para la postproducción, la distribución internacional, o sea, sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo hay proyectos que me lo siento mío, o sea, me siento casi coproductora, como quien dice. Es como, si me dicen, ¿verdad? De repente te dicen, me han seleccionado, y dices, de verdad es que me alegro tanto, es como si yo estuviera seleccionada también en este sitio. Y es por eso, porque hace 2 o 3 años que les estás siguiendo, les estás ayudando, pues mira, el primer mercado será este, tal, y de repente llegas al estreno, ¿no? Y entonces allí les acompañas con todo lo que es la prensa, con todo lo que es la promoción, y es maravilloso realmente. Tal cual, sí. O sea, es como que son nuestras pelis, yo también me siento totalmente coproductora, celebro con ellos, me frustro también cuando nos quedamos, o sea, no soporto cuando perdemos, o sea, como que estoy ahí con ellos y nos da mucha risa porque al final de cuentas, no sé, en tu lugar qué pasará, pero claro, probablemente los funcionarios públicos que más tradicionales no tienen una cercanía así, una en cambio está ahí en la sala del cine, en los medios, como sí, la verdad que se camisetea uno, como se dice aquí en Chile, la camiseta de la película, pero ahí me encanta. Sí. Me encanta la expresión, sí, camiseteamos sí. Todos los días. Ay, sí, ay, sí. Y no sé qué más, ¿no? Porque como que es un trabajo, yo me siento súper privilegiada con nuestro trabajo, porque a mí me fascina, me encanta. Sí, me encanta. Yo tengo que decir lo mismo, que somos muy privilegiadas y en este sentido, sobre todo, de que podemos seguir los proyectos desde el principio hasta la fin, ¿no? Y es un gusto realmente. Si te apetece el cine, si te gusta el cine, es un gusto. Mira, nos avisa Eloy de que ya podemos empezar a hacer el test final. Ah, perfecto. Quick test. Quick test. Ahora, wow. Ok, ya. ¿Cómo lo hacemos, Mar? Venga, lanzo primera pregunta. Vale. Para los espectadores, para cerrar este pequeño diálogo, hemos decidido hacer un quick test la una a la otra y responder preguntas muy cortas de yo sobre Chile y Coti sobre Cataluña. No. Así que, primera pregunta, ¿qué película nos recomendarías, catalana, Coti? Bueno, mi recomendación sería la película Las Niñas, que me anoté el nombre de la directora, Pilar Palomero, a quien no he tenido el placer de conocer, pero es una película emergente, nueva, dirigida por una mujer, que además empieza a tener una promisoria carrera y que estuvo seleccionada nada menos que en el Festival de Berlín. Así que ahí están todas mis fichas.
Maravillosa, es maravillosa. ¿Y tú, Y Mar, qué yo, película chilena recomendarías? por mi lado, lo tengo muy fácil, porque en los cines ahora tenemos a El Agente Topo de Maite Alberdi, además está seleccionada a los Oscars, o sea, es como lo que hay que ver de Chile estos días, ¿no? No. Sí, aparte que es una coproducción, en este caso con España, con esta B-Team, la distribuidora a cargo, y están ahí fuerte dándole, están las chicas de Malvalanda como coproductoras en España. ¿Sabes Así que que... B-Team es la distribuidora de las niñas también? Ah, ahí está, ¿Ves? perfecto. Todo Sí, calza. sí. Ya, y aquí en el siguiendo nuestro quick test. ¿En qué mercado se llega a mejores acuerdos? Paz, va, Mar, paz. Fácil, no A ver. sé. Yo, ¿qué diríamos? Cannes tiene que ser. No, yo creo que no hay un mercado donde se llegan los mejores acuerdos. A ver, ahora tú me dirás lo contrario, pero es que depende mucho del proyecto que tengas, ¿no? Al final. Sí, yo creo que esta pregunta es un poco tricky porque es como si fuera magia, que uno va a un mercado y ya llega con el contrato firmado y como que sabemos que no es tan Que esto así. no pasa. Entonces, podríamos imaginar que hay un circuito donde uno empieza la conversación, la continúa y la cierra. Y ahí mi circuito top, top, top es Berlín, Cannes, San Sebastián. Ah, muy bien, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No Yo, siempre Berlín, se Cannes, cree. seguro. Sí. Luego, pero San Sebastián, fantástico. Como que si tengo poca plata, soy productora, tengo poca plata y tengo que elegir de los 1.500 del circuito tan grande que hay para cine iberoamericano, yo elegiría esos tres en un año y creo que tengo todo dado. Ahí Lo está tienes todo todo el hecho. mundo y ya. Totalmente de ¿Verdad? acuerdo. San Sí. Sebastián es imperdible. O sea, yo amo ir a Donosti. San Sebastián es maravilloso. Además, tiene la medida, lo que decíamos antes, un poco para los productores noveles, ¿no? O que no han ido a ningún mercado. Es la medida perfecta. Berlín, pues, es grande, pero es asumible. Cannes es la locura si no has estado en ningún sitio. Y en cambio, San Sebastián es un sitio maravilloso para empezar. Llegas a conocer a todo el mundo al final del mercado, tienes los contactos imperdibles. No, no, y además se come y se vive bien allí. O sea que, Exacto. fantástico. Y creo que con eso hemos contestado la pregunta del quick test, ¿qué mercado o festival tiene las mejores sesiones de networking? Porque San Sebastián, para mí, todo el rato, Todo el rato. porque por un lado está el foro de coproducción, que si está seleccionado te organiza la vida, pero si no está seleccionado tienes un Museo de San Telmo donde está todo el mundo y tienes para hacer tus reuniones, ahí está, sí o sí te va a ir bien. Y si no, la ciudad y el festival entero está dado para el encuentro y en la charla a la escala humana, como tú dices, y la disposición que tienen los europeos y los pocos norteamericanos que llegan son buenos y están relajados porque es que es San Sebastián. Exacto, totalmente de acuerdo. O sea, esta cosa de ir de pinchos, ¿no? Y en todos los bares que tienes un trocito de industria en cada bar. Entonces Es tú que es puedes ir parando y impresionante. vas hablando con quien Es que y necesites. es caminable y el clima ayuda a que uno vaya caminando y creo que estamos respondiendo en el quick test todo, porque las mejores fiestas, hola, como... Bueno, las mejores fiestas tengo que decir que son las organizadas por Cinema Chile, estés donde estés, da igual. Espera, Mar, tú has ido a Guadalajara, ¿verdad? Sí, Ya, sí. la fiesta que organizamos en Guadalajara es para morir. Es que México también tiene un ambiente para nuestro cine súper, Maravilloso, súper lindo. sí, súper lindo. Así que ahí las fiestas que organizamos, pero mira, en el orden, yo haría San Sebastián, Guadalajara, porque México es una fiesta. Y sabes que en Berlín yo opino que en fiestas varias son muy, muy, muy buenas, ¿eh? Exacto. Yo, Sí. para mí Berlín es un top a nivel de fiestas también. Sí, Sí. top, top, top. Súper, porque cualquiera que organice una fiesta va a tener buenos DJs, buenos lugares, la gente también tiene ganas de noche un poco, porque la ciudad, y sí o no, que se genera mucho networking muy, muy bueno. En los eventos, porque la gente se baja la guardia, como digo yo. Exacto, totalmente. Sí. Y
Y un reto para el Bueno, futuro, Mar. uf, a ver, cumplir 35 años más, ¿no? No, yo no, pero que Catalan Films cumpla 35 más. Sí, vamos por eso, vamos por un Catalan Films con 35 años más. Y yo, un ¿Y reto tú? para el futuro sería una palma de oro. Eso quiero yo. Ah, bueno, claro. Una palma de oro, un Oscar a una película en catalán. Oh, De sería catalana maravilloso. en catalán, que lo vamos a poner más Eso, difícil. un Oscar, mejor película extranjera para una película hablada en catalán. Y por mi lado, nuestro sueño no cumplido y que es un reto, es una película chilena que se gane la Palma de Oro en Cannes. Primero quedar en competencia, que nunca, y luego una Palma de Oro. Nosotros hemos tenido algunas en competencia, pero tenemos que volver, porque hace años ya. A ver si conseguimos volver este año. Exacto. Pero bueno, ahí están nuestros retos y ahí diría que un reto más amigable y cumplible es que podamos seguir trabajando juntas, Mar, por los años que tenemos delante y que pasemos la pandemia para poder reencontrarnos y organizar nuestros encuentros y dialogar en persona. Correcto, todo esto es lo que más echamos de menos, ¿no? Ya lo hemos dicho al principio y cerramos con esta idea, volver a vernos todos, por favor, Sí. en mercados, en festivales, donde sea. Exacto. Así es que bueno, le agradecemos a los espectadores y sabemos que nuestro oficio es muy técnico, muy específico, que mucha gente no lo conoce, no lo entiende, pero para los que lo entienden, esperamos hacer una diferencia, ¿verdad, Mar? Totalmente. Así que Pues gracias y gracias a todos por estar aquí.